Bienvenidos a Ambulante en Casa. Estás viendo el encuentro Caminos de Documental Latinoamericano. Agradecemos a nuestros patrocinadores, a Cucapá y Barmacil, que han hecho posible todo este mes de documental gratis, todos estos encuentros. Como organización estamos muy, muy agradecidos a su apoyo. Tenemos un super panel de invitados de distintos países de la región para hablar de la expresión de documental en Latinoamérica, y me emociona mucho a mí especialmente porque muchos de los panelistas llevamos años colaborando, hablando, son proyectos que me inspiran, también son cineastas que han estado en Ambulante a lo largo de los años, entonces personalmente me emociona mucho este encuentro. Por favor, manden sus preguntas al chat y al final hacemos una selección para compartir con los invitados. Y ahora les presento a ellos. Manolo Sarmiento es ecuatoriano, realizador y docente de la Universidad de las Artes. Codirigió los documentales Problemas Personales y La Muerte de Jaime Roldós, que estuvo en Ambulante hace unos años. Es cofundador de Cine Memoria y del Festival EDOC, entidades que dirigió por más de una década. Bienvenido, Manolo. Gracias. Paola Castillo vive en Santiago, es cineasta, docente y fundadora de la productora Errante y codirectora de la Corporación Chilena del Documental. Es un organismo que promueve la distribución del documental chileno a nivel local y en el mundo. Bienvenida, Paola. Y la realizadora mexicana Juliana Fanjul es autora de los documentales Silencio Radio, Muchachas y Si Seguimos Vivos. Es la jefa de la cátedra documental en la Escuela Internacional de Cine y Televisión en Cuba. Bienvenida, Juliana. Gracias. Otra vez, porque es la segundo evento en Ambulante en Casa. Muchísimas gracias. Luis González Zaffaroni es realizador y productor uruguayo afincado en Sao Paulo. Es fundador y director ejecutivo de los Encuentros Internacionales Documenti Video y DocSP Sao Paulo, dedicados a la capacitación, mercado y exhibición de cine documental. Bienvenido, Luis. Hola, un gusto. Carlos Gutiérrez es curador de cine y video, especializado en cine latinoamericano. Además, es promotor cultural y consultor de artes. Es cofundador y director ejecutivo de Cinema Tropical. Es mexicano y vive en Nueva York. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Megan. Y nuestra moderadora es María Campaña Ramia. Ella es ecuatoriana, es realizadora, autora y curadora. Integra los equipos de programación de Ambulante, ITFA y del Festival EDOC, del cual fue directora artística por 10 años. Ha programado muestras y retrospectivas en distintos espacios. Vive en Río de Janeiro, aunque hoy nos habla desde Alemania. Bienvenida, María, y te paso el micrófono. Gracias, Megan. Gracias, Megan, y bueno, bienvenidos a todos. Qué bueno tenerles hoy aquí en Ambulante, aunque sea de esta manera en línea. En este encuentro de hoy queremos aprovechar la presencia virtual de ustedes, de este panel de invitados tan destacados de América Latina, para conversar sobre la pluralidad de la expresión documental en nuestra región. El cine documental latinoamericano ha sido tradicionalmente caracterizado por su carácter político, militante, socialmente comprometido, y actualmente se presenta como una amalgama muy revitalizadora de posibilidades estéticas, de discursos sobre los que hoy queremos conversar. Y bueno, queremos conocer distintas experiencias de producción y difusión para delinear este panorama, aunque sea algo breve, partiendo un poco de las dos últimas décadas que coinciden con la creación de Ambulante hace 15 años, pero también con Cinema Tropical hace 20 años, EDOC, que este año celebra su edición número 19, EDOC Montevideo 12 años. Y estas iniciativas, que son coetáneas de alguna manera, también comparten objetivos y también, creo yo, son simultáneas de este advenimiento de las tecnologías digitales y a la constante renovación de las posibilidades que nos da la tecnología digital. Entonces, en esta primera ronda, yo quisiera empezar a conversar con Paola Castillo y pedirte, Paola, que compartas con nosotros una perspectiva general del cine documental chileno en estos últimos 15 años,
Quisiera saber si es que las temáticas se han diversificado o si tú consideras que sigue siendo principalmente un cine de un fuerte tenor político, donde la dictadura siempre acaba por aparecer como telón de fondo. ¿Qué nuevas voces tú detectas en el cine chileno y a qué autores crees que les deberíamos seguir la pista? Hola, gracias a todos. Gracias por la invitación y feliz de compartir esto y bueno, estar con tantos amigos que estamos hace tiempo trabajando juntos. Uf, voy a tratar de ser breve. Creo que el documental chileno en los últimos años, específicamente quizás los 10 años, ha crecido mucho en su diversidad de voces, en su diversidad de temáticas. Es cierto que hasta el día de hoy la dictadura, los problemas sociales siguen siendo parte de nuestra raíz, de nuestra identidad, pero creo que pese a que a eso se mantiene, se ha diversificado de alguna manera la mirada. En los últimos años ha crecido mucho la mirada sobre nuestra identidad, se nota mucho en trabajos sobre artistas, de hecho, una de las obras más importantes, por ejemplo, el MBL, el año pasado ganó Berlinale, pero han salido otras como de poetas, de cantantes, y también creo que también el remirarse desde la parte más íntima, también existencial. Hoy hay otra película que se acaba de estrenar, de hecho, en Visión Durrell, que se llama El Otro, que ganó, y que es una película que más bien aborda formas de vida, vidas que son de alguna manera a veces marginalizadas, distintas, pero que escapan un poco a los patrones más normalizados, por así decirlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que ha ido creciendo. Lo bonito hasta el día de hoy, que quizá hemos mantenido nuestra historia, Chile tiene una historia documental que está muy relacionada al cine experimental también. Hay que pensar que las carreras de cine en Chile se forman a partir de fines de los 50, inicios de los 60, y están marcadas, tanto por sus creadores o fundadores, por gente que viene del mundo documental. Y en ese sentido, esa tradición hasta el día de hoy ha sido importante. Creo que no es menor que en Chile en general la gente que forma, los grandes cineastas documentalistas, digamos, de distintas generaciones, también son hasta el día de hoy formadores. Entonces, de alguna manera, hay un intercambio muy rico con las generaciones jóvenes y están saliendo nuevas voces. Y de voces que recomendar, bueno, hay muchos, obviamente que a nivel internacional son muy importantes Patricio Guzmán, Maite Alberdi, pero creo que también hay que ponerle ojo a Ignacio Agüero, que es uno de nuestros grandes referentes. También hay un cine muy radical interesante con la pareja de José Luis Sepúlveda y Carola Durazola. Está también Tiziana Panizza, que es un cine mucho más que viene desde el archivo, también de registro en Super 8, en 16 milímetros. Nada, podría seguir también, creo que también, bueno, Francisco Bermejo, que hoy día está estrenando El Otro, Nicolás Molina, hay una diversidad importante, y en ese sentido, hasta el día de hoy, por lo menos sigue creciendo esa diversidad de voces que nos caracteriza. Yo quería empezar contigo justamente porque siento que el cine documental chileno es un pilar del cine documental latinoamericano. Y bueno, mencionaste a Patricio Guzmán y recuerdo la primera edición del festival EDOC, en el que Manuel y yo trabajamos juntos por muchos años y seguimos trabajando. La primera función del festival fue, de hecho, con Chile, La Memoria Obstinada, hace 18 años. Fue así que arrancó el festival y de la mano del festival arrancó también un despertar de la producción documental en Ecuador, que desde mi opinión al menos ha sido más constante e incluso más exitosa que la experiencia del cine de ficción en Ecuador. Entonces, Manolo, quisiera continuar contigo para ver si nos puedes hablar un poco del desarrollo del cine documental en los últimos 20 años, si podrías destacar algunos filmes y referirte a la experiencia de EDOC como una experiencia simultánea y un poco encaminadora del cine documental ecuatoriano. Gracias, María. Bueno, sí, a ver, en efecto, esa primera inauguración de los EDOC con Patricio presente en la sala fue muy importante. Nosotros tenemos una enorme gratitud con los documentalistas chilenos representados en Patricio, porque su apoyo fue fundamental para que los EDOC existieran. Me parece justo reconocerlo. Anecdóticamente les podría decir que tengo muy presente cuando terminaba el festival, Patricio se iba ya de vuelta a donde él vivía y se sentó con nosotros y nos dijo: ¿conocen a fulano? ¿Conocen a mengano? ¿A quién conocen en Berlín? ¿A quién conocen en Amsterdam? Y nosotros no conocíamos a nadie. Y nos dice: pues abre tu libreta, tienes que escribirle a fulano.
este es el que tiene tales películas, tienes que escribirle a este. Y nos dio de pronto toda su agenda, ¿no? De emails y de, con una generosidad enorme, como diciéndonos, vayan y háganlo, ¿no? Y fue muy bonito, fue muy, como muy político, ¿no? Eso influyó muchísimo, ¿no? En que el festival tenía que ser un lugar de exploración, de experimentación, de diálogo, pero que era un documental, un festival político en el sentido de que lo que estamos haciendo es luchar por las audiencias, es crear una audiencia que nos escuche y que sintonice con esta mirada crítica que es el documental, con esta mirada irreverente, con esta mirada que cuestione pues, los preconceptos que tenemos respecto del cine, de la imagen, de la historia. Entonces eso fue muy importante. Y el documental, el festival creció acompañado de ese estímulo, digamos, o impulsado por ese estímulo, y ha tenido, yo sí creo, sí, una gran influencia porque se volvió un espacio de encuentro en el Ecuador, un espacio de encuentro para todos los cineastas, no solo los documentalistas. Es como que hacía falta un lugar en torno al cual empezar a concebir, a pensar los pasos que había que dar. Y por eso hemos acompañado el nacimiento pues, de las primeras políticas de apoyo al audiovisual oficiales que se dieron recién hace 10, 15 años. Los CEDOC fueron un poco un espacio en donde se empezó a debatir sobre esa necesidad y se logró movilizar para que se apruebe la ley de cine, por ejemplo, y ese tipo de cosas, ¿no? Y hoy en día, por suerte, estamos viendo una enorme cantidad de películas, ¿no? En los primeros años había muy pocos documentales que se producían. El año pasado en los CEDOC se estrenaron 22 documentales ecuatorianos y se habían postulado para la programación muchísimos más. Estábamos sacando cuentas y se han estrenado 57 largometrajes en los CEDOC ecuatorianos. Y han tenido mucha repercusión, ha habido películas que han logrado llegar a las salas, tener mucha audiencia y cuestionar temas que han sido tabú hasta ahora en el Ecuador, ¿no? Como temas relacionados con los derechos humanos, con la historia política del país. Pero también hay otras exploraciones sobre la identidad, sobre... pues el cine experimental, hay algunos cineastas que han trabajado el cine experimental, que están trabajando el cine experimental muy intensamente. En fin, ahí podría alargarme un poco más, pero por ahora te puedo decir eso. Gracias, Manolo. Me gustaría continuar con Luis. Bueno, no sin antes decir que a mí me emociona mucho escuchar lo que cuentas y lo que rememoras de Doc. Luis, tú diriges Doc Montevideo desde hace 12 años. Y bueno, sería importante, aquí valdría la pena que le cuentes a la audiencia en qué consiste este encuentro. Y recibes muchos proyectos documentales cada año en fases como iniciales y los acompañas durante su desarrollo hasta que terminan como cortes finales, lo que te permite ser un testigo atento del desarrollo del cine documental latinoamericano y de nuestra región, ¿no? Recibes proyectos desde México hasta la Patagonia. Entonces, quisiera preguntarte, ¿qué caminos tú detectas como más ampliamente en el cine documental latinoamericano? Si crees que esa impronta política que lo caracteriza desde sus orígenes sigue tan latente o no. ¿Qué cambios adviertes en los modos de producción, en las opciones de financiamiento, en los impactos en festivales internacionales y luego la distribución y la relación que tienen con las audiencias? Bien. Bueno, un gusto estar aquí con todos ustedes en esta pantalla ambulante. Y sí, esa oportunidad que ofrece el Doc Montevideo es muy linda porque te da un poco como el pulso del continente, ¿no? De en qué se está pensando, cómo se están queriendo contar las historias o desde qué lugar. Y en eso se ven los cambios y se ven también tendencias, ¿no? El Doc Montevideo comenzó hace 12 años y también fue un periodo donde cierta institucionalidad del cine en muchos países se fue consolidando. El Instituto de Cine de Uruguay, por ejemplo, tiene 11 años. El de Ecuador creo que más o menos la misma edad. Entonces ahí comenzaron a aparecer nuevos estímulos para la producción frente a algunos que ya existían, en concreto en Uruguay y demás.
y el cine documental se fue desarrollando con mucha libertad a la hora de crear, a la hora de escoger los caminos narrativos y los abordajes, ¿no? No nace junto con la televisión o como pasa en los años 90 con Europa y el rol de las televisiones en el documental y unos comités editoriales vinculados ahí, sino más desde el espíritu del cine, del cineasta más libre, y fondos de fomento donde hay jurados que forman parte también de los ámbitos de creación. Y en eso el documental también pasa de ese histórico que lo tenemos fuerte y marcado, político, de denuncia, de revelar cosas que pasan hoy en la sociedad, pero incorpora también las posibilidades del lenguaje cinematográfico en toda su expresión, y por nuevos cineastas se ha elegido como un espacio de experimentación creativa y de herramienta para intentar interpretar la realidad y dar alguna forma de representación a eso que es el mundo con el que nos relacionamos. Y sí vimos como el momento, yo creo que por ejemplo Los Rubios marcó un hito, ¿no? Digo, en ese quiebre de las formas, tomando un tema que ya se había abordado muchas veces, pero ahora desde una narrativa personal, con construcción de ficción, incorporando el proceso de hacer la película adentro, reconstrucciones, un montón de capas que a partir de ahí, en muchas otras obras empezamos a ver. Se crea así la tendencia del documental del yo, que no existía como tal, y hace su camino, el pasaje por los ámbitos familiares y el análisis de las historias personales en torno al pasado reciente. Pasamos de decir, bueno, esto pasó y no podemos negar que pasó, a decir, esto me pasó a mí y lo viví de esta manera, y fui víctima. Después, no, esto me pasó a mí y yo fui parte de la familia de los victimarios. Los distintos, que en procesos históricos también son visiones que lleva mucho tiempo de desarrollar y de poder expresar. También como vemos que aparece la representación, ¿no? Primero del homosexual, pero después de la multiplicidad de géneros, del LGTB, de lo trans, y eso desde una exploración creativa, ¿no? Y eso la verdad que nada, ha sido como muy lindo verlo y ser parte, y en el Doc Montevideo ya pasar los que se han hecho película y que han recorrido los festivales y el mundo, ¿no? Contando nuestras historias. Juliana, gracias, Luis. Ahora quisiera continuar con Juliana, que justamente es una de esas cineastas que está estrenando una película ahora, que integra una voz muy política, pero también muy personal, muy contemporánea, en su nuevo filme Silencio Radio. Juliana, tú eres mexicana, has estado radicada en Suiza por varios años y tienes una experiencia de vida determinante en Cuba, ¿no? Donde ahora eres la jefa de la cátedra documental de la Escuela de San Antonio de los Baños, como mencionaba Megan. Tuvimos ya un encuentro de cine documental mexicano, que fue también muy interesante, de los 15 años de documental mexicano. Y entonces quisiera aprovechar más bien un poco tu experiencia cubana y tu experiencia en la escuela, donde conviven muchas identidades latinoamericanas de una manera muy singular y única quizás, para que nos hables un poco de lo que surge ahora en la escuela, de hacia dónde van los nuevos directores, como jefa de la cátedra documental, qué riesgos detectas en tus alumnos, qué gestos, qué búsquedas comunes crees que tienen ellos ahora. Gracias, María. Un placer estar acá. Bueno, pues ha sido relativamente reciente mi experiencia de estar a cargo de la cátedra documental de la escuela. Sin embargo, he estado en contacto con la escuela desde que me gradué en 2010, yendo muy a menudo para asesorar o simplemente para visitar, porque somos como una especie de gran familia de la cual no nos gusta separarnos
sobre todo porque no hay un buen internet que nos permite hacer este tipo de eventos cuando estamos allá. Y ha sido fantástico y muy, muy emocionante e inspirador poder estar en contacto con generaciones más jóvenes que vienen pues como bomba en una serie de temas que se ven, creo, de forma fuerte en el mundo y en Latinoamérica en general. La presencia, la fuerza, la contundencia de las jóvenes realizadoras que se están formando, mujeres, me parece notable. Hay, ¿no?, en paralelo en la escuela a sus temáticas, eventos militantes, ¿no?, en todo momento, en donde pues están marcando el parteaguas de lo que ya no se puede y construyendo el nuevo terreno para las mujeres y para las sociedades en general. Un trabajo interesante también de muchos jóvenes de origen negro o indígena que están hablando y haciendo un trabajo fuerte para descolonizar, cubanos sin duda, dominicanos, puertorriqueños, en donde, bueno, ¿no?, sociedades en donde hay mucha mezcla y en donde se está apuntando hacia allá. Me parece interesantísimo el trabajo a través de sus propuestas de la descolonización, y creo que en México podríamos hacer mucho más. Y bueno, una mirada hacia el cine de autor, quizás de grandes referentes, o sea, los adorados en la EICTV pueden ser Johan van der Koeken, puede ser Api Chapón, y pues con la fortuna de tener también a otros grandes realizadores que nos visitan. Hace poco estuvo Peter Mettler dando un taller largo por ahí. En fin, pues vienen realmente realizadores enormes a compartir de muy cerca con nuestros cineastas, lo cual pues genera auténticas bombas. Hace poco se mostró uno de los trabajos recientes del cual les puedo hablar, quizás, es Los Niños Lobo, un cortometraje de un chico brasileño, Otavio Almeida, muy, muy talentoso, que se pudo estrenar ahora en Vision du Réel. Él tuvo también su cortometraje anterior en el ITFA, pero bueno, Los Niños Lobo está ahorita como muy presente, digamos, en el espíritu de la ICTV. Gracias. Juliana, por este panorama. Y entonces, bueno, ahora vamos de Cuba a Nueva York con Carlos. Carlos, quisiera pedirte primero una breve presentación de Cinema Tropical y su incidencia, que quizás nos ayude a contextualizar la respuesta que quisiera que nos des a otra pregunta. Quisiera saber, me pregunto yo, si es que se puede inscribir la experiencia latina dentro de los Estados Unidos como cine latinoamericano. Si podrías recomendarnos el trabajo de documentalistas latinos que trabajan y narran los Estados Unidos desde su propia experiencia de interculturalidad, de migración, de ser segunda generación. Bueno, es que todo un gran lujo compartir juntos en vista con amigos y colegas. Gracias por la invitación. Trataré de ser breve en cuanto a lo que es Cinema Tropical. Digamos, somos como de facto la embajada del cine latinoamericano en Estados Unidos. Somos una organización sin fines de lucro. Nuestra misión es promover el cine latinoamericano, o deberíamos decir los cines latinoamericanos. Me gusta hablar en plural porque también ya, hablando de diversidad, los modos de producción son tan diversos que encajar todo en el cine latinoamericano se me hace contraproducente. Entonces, trato de hablar de los cines latinoamericanos. Estamos divididos como en tres áreas de acción. Una es programación. Nosotros mismos organizamos ciclos y festivales de cine todo el año. Quizá el más importante hoy en día es Neighboring Scenes, Escenas Vecinas, que hacemos con nuestros colegas del Lincoln Center, que programamos Cecilia Barrio Nuevo, del Festival de Mar del Plata y yo. Pero co-presentamos todo el año con diferentes festivales. En el mundo documental, siempre co-presentamos con la quincena de documentales de MoMA, con Doc NYC, con el Margaret Mead, con el Festival de Derechos Humanos de Nueva York, donde se va a estrenar la película de Juliana. Luego, por otra parte, hacemos también distribución. Hemos hecho distribución comercial, alrededor de 29 películas, y 28, 29 películas. Documentales hemos hecho desde Toro Negro, de Pedro González Rubio y Carlos Armela, Cocalero, de Alejandro Landes, y Al Otro Lado, de Natalia Almada, la ópera prima de Natalia Almada, Ciudad Habana, de Fernando Pérez.
Y también tenemos un catálogo para el mercado educativo, que en Estados Unidos es una plataforma de distribución muy efectiva, y de hecho muchas compañías de distribución viven de ese mercado educativo, que venden a películas a universidades. Y la tercera parte que hacemos es, que quizá ahora, hoy en día, es la más importante, es promoción. Y promoción aplica a muchas cosas. Por una parte, nos contratan compañías de distribución. Trabajamos básicamente con casi todas las compañías de producción de Estados Unidos de distribución cuando van a sacar alguna película en estreno en cartelera en Estados Unidos. En ese sentido, de hecho, nosotros hemos planeado y ejecutado las campañas de distribución de las películas de Patricio Guzmán, que está muy mencionado, la trilogía Nostalgia de la Luz, El Botón de Nácar y más recientemente La Cordillera. Trabajamos con Kino Lorber y con Kino Lorber y con Icarus Films, que fueron los que sacaron las películas. Hicimos nosotros la campaña de prensa. Y eso, de hecho, y últimamente nos hemos enfocado mucho porque hemos detectado que ahí es una de las batallas más importantes. Creo que en cierto sentido la distribución está dejando de ser un problema como tal, pero no la parte de prensa y validación. Y bueno, no sé, más recientemente, justo esta semana, trabajamos con la Casa Lobo, también de Chile, que ha tenido una acogida impresionante, a pesar que es una película de 2 años, finalmente se estrenó de manera virtual en Estados Unidos y está causando furor por acá. Pero digamos, diría que estamos involucrados con, no sé, con 80-90% de las películas que llegan de alguna otra manera acá a Estados Unidos. Y otras cosas de promoción que hacemos, estamos muy activos en las redes sociales, tenemos un blog que siempre estamos posteando noticias sobre el cine latinoamericano. También tenemos Premio Cinema Tropical como otro mecanismo de generar visibilidad y atención por las películas. Entonces, digo, tenemos una plataforma bastante diversa que nos permite ser muy maleables y apoyar donde podemos apoyar. Pero sí, siempre estamos detrás. Y también hay otra parte que también es poco visible, pero también trabajamos mucho tras bambalinas, dando consejos a cineastas en qué festivales, cómo comercializar sus películas y demás. Es también otra parte muy importante del trabajo que hacemos, que es prácticamente invisible. Y bueno, y regresando a tu pregunta específica de realizadores latinos en Estados Unidos, de hecho, digo, sería un tema mucho más amplio, pero creo que mucho de lo que está en batalla en Estados Unidos, históricamente ideológica, es asumirse un país mestizo, como el resto de Latinoamérica. Básicamente, Estados Unidos copió un modelo europeo y que niega básicamente toda la historia de este país, y más con las diferentes oleadas de migración. Y creo que es lo que está en juego ahora, y ese es como mi punto de entrada, como habré que considerar a Estados Unidos como un país latinoamericano. En tema específico de cine y cine documental, hay cineastas muy claves que de hecho han partado pauta, pero que pasa mucho en el cine. De repente las referencias no son tan obvias. De repente un director hace algo y se empieza a copiar, pero no se sabe la relación directa. Entonces, por ejemplo, en ese sentido me parece fundamental el trabajo de alguien, de una cineasta como Lourdes Portillo, y más también como decía Luis, con el cine personal. Una película como El Diablo Nunca Duerme es, creo que, la pionera de mucho de ese cine personal. De buscar lo personal en contextos familiares, sociales. Bueno, ella es como, digamos, una generación que precede, pero hoy en día hay una generación también muy interesante de cineastas. Menciono varios, pero bueno, por lo menos 5. Rodrigo Reyes, que también tiene un pie entre México y acá, su última película, 499, para mí es un clásico instantáneo. Está Cecilia Aldarondo, que ella es de origen puertorriqueño, pero creció en Estados Unidos, que también tiene dos documentales maravillosos. Memorias de un corazón penitente, y la más reciente, que se llama Landfall, no sé cómo vaya a ser en español. Michelle Stephenson, que ella es canadiense-americana de origen haitiano y panameño, que tiene también un par de documentales imprescindibles, American Promise, y más recientemente Apátrida, que eso la filmó en República Dominicana. Y también pienso en Alex Rivera y Cristina Ibarra, que también son piezas claves del cine latino en Estados Unidos. Gracias, Carlos. Hay que tomar nota. Y siguiendo un poco con ese tema de la diversidad, pienso directamente en Brasil. Y por eso quisiera hablar contigo, Luis, un poco de tu experiencia en Brasil como organizador de DocSP, que es un espacio similar a Doc Montevideo, y bueno, también como paulista honorario, que vives ya mucho tiempo en Brasil. ¿Cómo tú relacionarías los mecanismos de producción de cine documental allá en Brasil
con lo de los de sus pares en América Latina. Yo siento que por el idioma diferente que hablamos, por la extensión de ese país tan enorme en el que Ecuador y Uruguay cabrían, pero 30 veces, por las condiciones de producción, que hasta hace poco eran favorables, ya no más, pero sí lo eran. Brasil también ha enfrentado procesos de colonización diferentes que el resto de América o de América del Sur, por lo menos. Y también es una sociedad como muy diversa, ¿no? Entonces creo que la experiencia brasileña es muy, muy singular. Y quisiera que te refieras un poco al cine documental brasileño dentro de América Latina. ¿Qué filmes rescatas? Si tú crees que esa forma de transitar tan libre que hay en el documental y entre el documental y la ficción se da también de esa forma tan orgánica en otras latitudes o es algo muy, muy brasileño. Bueno, habían muchas cosas dentro de esa pregunta. Un capítulo, el tema de financiación y cómo se trabaja en Brasil. Y un poco puedo decir lo que yo veía antes, desde en el inicio del Doc Montevideo y después a partir de vivir en San Pablo y de entender un poco desde estar en Brasil. Creo que en realidad estamos mucho más cerca de lo que a veces creemos, ¿no? Siempre se hizo la broma en relación a Brasil, que parece que recién fue en los años 2000 que descubrió que había un continente alrededor. Y sí que hubieron pilares que fueron protagónicos de ese acercamiento y también hubo una coyuntura política regional que favoreció esos puentes. Pongo, digo, el nombre de Orlando Senna como el más latinoamericano de los brasileros adoptado en varios países y que fue un gran embajador para ir abriendo esos canales, ¿no? También creo que desde un país tan grande, como sucede con otros países grandes, el propio país, o sea, San Pablo como ciudad de 17 millones, las oportunidades y los caminos para hacer cosas, no es que no mirás para afuera, también en un caso como San Pablo, la falta de ese horizonte que te marca la existencia de un otro y vos ves la continuidad tuya en el espacio, te da un poco ese mirar para adentro y estar metido dentro de un poco de tu burbuja. Pero podemos ver experiencias como todo el movimiento de cine independiente y súper rico como en Recife y cómo desde otros lugares han construido otros puentes primero con Europa. Cuando el Doc Montevideo comenzó y con Paola nos encontrábamos también en festivales en Europa y nos íbamos reconociendo unos a otros haciendo los periplos, de Brasil había siempre una poca representatividad. Estaban como los grandes nombres, Eduardo Coutinho, João Moreira Salles, que ya tenían una trayectoria, pero no veías tanto ese flujo de nuevos talentos como se veía de otros países. Y tal vez en la ficción empezó primero y en el documental vino después la llegada de esos nuevos talentos. Los nuevos fuentes de financiamiento y lo que nosotros veíamos en Doc Montevideo y que nos llegaba era muy distinto a lo que venía de otras partes de América Latina, o por lo menos no lográbamos conectarnos con cineastas que estuvieran en una exploración más y de su narrativa. Era más como los documentales que iban más sobre artistas o personalidades, etc. Pero luego, estando en Brasil y conocimos a esa comunidad y esa comunidad creció de forma exponencial porque a partir del fondo sectorial la cantidad de incentivos que iban para primeras películas fue enorme. O sea, el volumen de producción documental en los últimos 8 años de Brasil fue muy grande. Y ahí se desarrollaron nuevos talentos y nuevas empresas, y esos comenzaron a viajar y a estar y a conformar parte de esa red latinoamericana, y que tienen el mayor deseo
de estar en contacto y que se sienten parte dentro de esa comunidad del continente. Otra cuestión es... Sí. A otros talentos, y acá estoy refiriéndome también a las cuestiones raciales, a las cuestiones de diversidad étnica, de lenguas. Eso es algo que en los 5 años, ahora va a ser el 6º de DOCSP, lo vimos aparecer con más fuerza esas voces. Y vimos también, ahora está en la pauta, ¿no? Ya hace un par de años es pauta, ¿no? El cine negro, el pelear por esos espacios, por esa voz, por contar sus propias historias, por contar su historia, por la búsqueda de los orígenes. Muchas cosas que vimos en los procesos de reconstrucción de identidad con las secuelas de las dictaduras, lo vemos hoy en Brasil con las secuelas de la esclavitud y el colonialismo, ¿no? Y la necesidad de ir y reencontrar esos orígenes, el vínculo con África, el árbol de familia, las fotografías familiares, todo eso hoy es una necesidad, y hay voces y hay colectivos que luchan por esos espacios y que están marcando esa presencia. No estamos en la coyuntura más favorable de apoyo y de estímulo para esa representación, pero en la sociedad civil está marcada esa pauta, y para muchos actores a nivel político está bien claro esa pauta y ese debe. Y la representación indígena es otra, ¿no? Hay experiencias fuertes, sí, de trabajos con comunidades, de formación de cineastas indígenas, pero también son espacios que no tienen la representatividad proporcional, ni que hablar a lo que representan en la población hoy de Brasil. Gracias, Luis. Sí, como mencionaba Paola y Juliana también, el tema de la identidad, que ahora es también muy presente en el cine documental. Quisiera quedarme con Paola ahora un momentito para hablar del modelo de promoción y difusión del cine documental chileno, para pasar como a un segundo bloque de conversación. Porque siento que el modelo es, al menos desde afuera, lo vemos como ejemplar, ¿no? Y para esto creo que es fundamental hablar de CCDoc y de ChileDoc. No sé también cuáles son las diferencias, pero ¿cómo funciona esta entidad que tú diriges? ¿Cuál es el alcance, la repercusión que ha tenido en la difusión de cine documental chileno en el mundo, que siempre está presente en grandes festivales, que en los últimos años ha ganado muchísimos premios? Y también se puede hablar un poco de los modos de producción en Chile, las fuentes de financiamiento. Lo vemos como desde afuera, al menos, con muy buenos ojos, pero quisiera hablar contigo un poco desde dentro. Sí, quizás como contexto, nosotros somos un país muy pequeño, ahora decía 17 millones, Luis, y es lo que es todo el país, digamos, en Chile. Es una cinematografía, tanto el documental como la ficción, que ha crecido sin apoyo de la televisión, y con un mercado local muy pequeño. Entonces, de alguna manera, nos impulsa naturalmente a tratar de promover nuestras obras afuera y buscar otros recursos, porque con lo que tenemos no alcanza, ¿no? Y eso ha sido permanente, pero quizá el gran cambio fue hace como 10 años aproximadamente, que tiene que ver con cuando ya hay una institucionalidad, ya empieza a haber una post-dictadura, una obra, más talentos, voces, que empieza uno a pensar ya, ¿cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos crecer más, no? Y ahí empieza una concepción que se empieza de muchas maneras como a tener más conciencia del trabajo colectivo, que de alguna manera la única manera de desarrollarse tanto artísticamente y tanto a nivel de promoción y distribución es trabajar juntos. A nivel artístico, desde compartir experiencias, referencias, visiones distintas, y a nivel de promoción de trabajo político y también afuera colectivo. Y eso es lo que ha marcado, yo creo, que la gran diferencia. Nosotros en general, y bueno, impulsó también la corporación CCDoc, nosotros partimos un poco también por ese motivo hace ya como 10 años, y nuestra primera, por así decirlo, como premisa era: tenemos que compartir nuestras redes, tenemos que compartir. Es como medio brutamente, es como los, me imagino, los equipos de fútbol, ¿no? No nos sacas nada con tener ahí el gran titular, no sé, un Messi, por decirlo así, en Argentina, si no tienes al equipo funcionando, ¿no? Entonces había que de alguna manera empoderar a todo el mundo.
Y ahí partimos con, yo diría que básicamente, 5 ejes que se han mantenido hasta el día de hoy. Uno que tiene que ver muy fuerte con formación. Hacemos un trabajo muy fuerte en la corporación, pero la formación está dirigida, porque está relacionada con la distribución, específicamente a 2 ámbitos. Regiones, porque nuestro país es muy centralista y si queremos desarrollar una comunidad tiene que ser a nivel país. Por otra parte, tenemos mucho énfasis en los productores, entendiendo que el productor es una clave creativa importante, no solo como movilizador de recursos, promoción, pero tiene que entender y tiene que impulsar la película de manera creativa potente, digamos, ¿no? Porque naturalmente una mejor película naturalmente va a tener una mejor vida. Y en ese sentido, el training está ahí. Por otra parte, hicimos un trabajo muy inicial que partió hace unos 7 años de distribución, ¿no? Le quiero aclarar que tenemos todos nuestros países latinoamericanos que no vemos nuestras películas, en general, digamos, ¿no? Es algo que se ha ido rompiendo. Y partimos con pequeños apoyos del Estado. Nosotros buscamos en el fondo apoyos públicos en distintos ministerios y con eso creamos programas que son de oferta pública, digamos, y creamos un programa de distribución que se llama Miradoc, y que partimos con distribución teatral en salas independientes, en un momento que no había, más allá de los multiplex. Y empezamos a tocar puertas, centros culturales, bibliotecas, etcétera, gente que había tenido alguna experiencia quizá en difusión artística, ni siquiera en cine, y empezar a cobrar entradas, también a tomar conciencia que esto es un trabajo, no es solo un hobby, por así decirlo. Y eso partió con 8 ciudades aproximadamente, 10 sedes, ahora estamos trabajando con 20 y tantas, digamos. Entonces ha ido creciendo y eso también permitió una vinculación directa con el público y un trabajo muy muy importante, el trabajo internacional, que es un poco el que tú decías, que en el fondo ahí tiene como 2 grandes patas, digamos. Uno que es todas las delegaciones las promovemos hacia afuera, ahí trabajamos en conjunto. Cuando digo en conjunto es como que nos compartimos la información, tenemos un WhatsApp grupal, nos pasamos datos, hacemos reuniones grupales. A veces la gente se ríe de nosotros porque llega como un lugar y ve como a un pobre agente hinducha con 10 chilenos alrededor, pero en el fondo es como tratar de que todos tengamos el contacto directo. Y también creamos un evento de industria que es Conecta, que tiene ya 4 años para la industria latinoamericana, que está en el mismo espíritu de Doc Montevideo o de otros, digamos, ¿no? De tratar de apoyarnos, porque también es cierto que trabajamos para más focalizar el documental chileno, pero también nos parece fundamental las redes con Latinoamérica, ¿no? Últimamente, de hecho, había un acercamiento muy fuerte con Ecuador, puntualmente, ¿no? Que son a veces comunidades menos visibilizadas. Y en términos de financiamiento, eso ha permitido, de alguna manera, obviamente que lo fuerte sigue siendo los escasos fondos nacionales, mucho recurso propio, fondos internacionales, y también ahora se están abriendo más fuerte las coproducciones, y todo este trabajo mancomunado, que de verdad no lo hubiéramos hecho de manera individual, lo hemos logrado de manera mancomunada, ha permitido también una distribución en mercados nuevos para nosotros, viejos para otros, como el que señalaba Carlos, por ejemplo, ¿no? Hay una entrada importante de obras al mercado educativo, se está ahora, bueno, con todo lo que está pasando con la pandemia, se está trabajando ya rápido para empezar a articular de manera colectiva también entradas de obras a catálogos digitales, digamos, ¿no? Entonces, un poco, esa es un poco la experiencia, ¿no? Y brevemente, no sé si lo puedo explicar, esa diferencia entre Chileo, que es la marca sectorial del documental. Nosotros cuando partimos como corporación sin fines de lucro, se llamaba Corporación Chilena del Documental ChileDoc. Pero con el paso de los años fue creciendo y nosotros hace 2 años también tenemos una marca sectorial que es apoyada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y ProChile y que nos permite algunas cosas afuera. Y esa marca sectorial se llama ChileDoc, pero es una marca que solo puede ser para afuera, no puedes usar el brand, el nombre internamente. Entonces nos llevó a cambiar el nombre a CCDoc. Y CCDoc está detrás de ChileDoc. Si es que se logra entender ahí brevemente. Gracias, Paola. Manolo, bueno, Paola justo mencionaba que empiezan a haber más relaciones con Ecuador. La situación es bastante diferente si comparamos Ecuador con Chile, pero cuéntanos bajo qué condiciones se produce cine documental en Ecuador, cuáles son los mecanismos de financiamiento, los recursos que existen son suficientes. Tú también eres documentalista, además de gestor cultural y docente. Desde tu experiencia personal, ¿crees que los documentalistas trabajan con libertad de expresión, afrontan una censura, autocensura? ¿Cómo han respondido a la inestabilidad política? Bueno, yo te diría que en Ecuador seguimos todavía produciendo con los propios recursos, ¿no? Es un documental muy,
las condiciones de producción son muy artesanales, son muy de luchar para encontrar los recursos, de colaborar entre colegas y de contar en un margen, en un porcentaje muy pequeño con las ayudas, digamos, al financiamiento público, ¿no? El documental en Ecuador es más joven, a pesar de que hubo unas experiencias en los años 70, más bien 80. Yo diría que el documental ecuatoriano comenzó a tener como mucha fuerza en el 2000 y en este tiempo después de los CEDOC, de la existencia de los CEDOC. Pero se sigue produciendo de manera muy, muy precaria, digamos, en el sentido de los recursos, ¿no? Porque avanza muy lentamente. Sin embargo, tenemos los fondos del Instituto de Cine y Creación Audiovisual, que en este momento es que estamos viendo una arremetida, digamos, de parte del gobierno en contra del sector cultural, ve amenazada su existencia. El presidente acaba de desaparecer al Instituto de Cine y Creación Audiovisual, fusionándolo con otro instituto que tiene fines de fomento de las artes o de la innovación, como ahora lo llaman. Entonces estamos corriendo el riesgo de que esa institución, que había sido una conquista, digamos, legal, desaparezca de un plumazo, ¿no? Con las actuales políticas de ahorro que está teniendo el gobierno ecuatoriano, ¿no? Que es una situación bastante grave la que estamos viviendo. En parte por una crisis económica del país, en parte por la crisis a la que todos los países se ven conducidos por el confinamiento de la crisis sanitaria, pero lo cierto es que lo estamos viviendo de esa manera muy, muy, muy drástica, ¿no? Un espacio que se había creado en los últimos años era la Universidad de las Artes, en donde hay una escuela de cine en la que por ahora estoy dando clases y que tiene... entre los trabajos de graduación, por ejemplo, hay muchas películas documentales muy interesantes saliendo de allí. Es la primera escuela de cine pública que hay en Ecuador, que se creó hace 5 años, dirigida por colegas que trabajaron en los CEDOC, por cierto. De modo que es una escuela que tiene una vocación documental bien interesante. Y hay un proyecto en marcha de abrir allí un masterado de cine documental. Pero eso está ahorita también amenazado, muy amenazado por las políticas de ajuste y de ahorro en el gasto de la educación que están implementándose. En Ecuador tampoco la televisión compra documental en lo absoluto, no contribuye al financiamiento ni de la ficción ni del documental, ¿no? Sino muy excepcionalmente, ¿no? Se cuentan 2 o 3 películas en la última década han contado con apoyo de la televisión. Privada y pública. Entonces, en ese sentido es muy complejo y trabajamos todos pues peleándonos por los fondos que da el ICA y postulando los fondos internacionales, ¿no? Esa es. Ahora, yo pienso que lo digital, en este escenario nuevo que estamos empezando a tener, sin salas, con las salas cerradas, abre nuevas posibilidades porque se podría multiplicar el público, ¿no? De hecho, las películas que se abrieron, algunas películas locales se abrieron a la consulta libre en estas semanas, meses que llevamos encerrados, y los resultados son increíbles. La gente está viendo las películas un montón, ¿no? La película de Roldós la vieron 130.000 personas en estos 2 meses. Entonces es evidente que hay un deseo de mirar el cine ecuatoriano y yo creo que tal vez... Por el camino de la exhibición documental, digital en línea, se puedan crear nuevas comunidades de espectadores y también de maneras de financiar las películas. Gracias, Manolo. Juliana, bueno, justo tu película un poco se ha visto obligada, Silencio Radio, a ser difundida de forma virtual. Tuvo su estreno en octubre, estuve un poco más de festivales, pero se paró un poco de golpe esto. Tú hiciste un corto recientemente para la televisión suiza en la que hablas del confinamiento y de lo que
ha implicado para ti presentar tu película a un público virtual. Y quisiera un poco que nos comentes cómo es para ti este momento de 4 años de trabajo, que seguramente fueron muchísimos también desafíos para financiamiento, de esa situación tan particular en la que te confrontas de mostrar tu trabajo de esta forma digital, que puede ser que la vean muchísimas más personas que la habrían visto en salas, pero estás perdiendo un contacto que para ti es precioso. Bueno, pues esta crisis sanitaria sí nos cayó de sopetón y ha sido como un choque eléctrico brutal. Suelo ser bastante pesimista también en general, aunque ahora en este trabajo docente pues no lo debo de ser, porque hay que motivar, ¿no? Y hay que ser pues otra figura, ¿no? Dentro del caos. Sin embargo, pues pasé por diferentes etapas. El primer momento, bueno, después de la decepción inmediata, porque había, pues claro, te tardas mucho en hacer una película, hay gente que se tarda mucho más que 4 años, pero pues es un montón, y no todos los días haces una película que tiene estas posibilidades de difusión, en donde te empiezan a seleccionar por fin en los festivales que querías, en donde te imaginas que vas a lograr, qué sé yo, intercambiar con el público de cierta forma, que pues finalmente de eso vivimos, ¿no? Lo hacemos para ese público y pues nos gusta que nos compartan qué les pareció, como un ego inflado, asqueroso, y como una forma de crecer también y que nos digan qué es lo que no está funcionando, porque son cachetadas a veces muy duras que nos hacen cambiar de rumbo y encontrar después del duelo y del cambiar de piel, pues un rumbo muy distinto que te permite crecer, y que finalmente todo esto se trata de crecer, hacer de una película a otra. Entonces, lo que... Cuando surgió la invitación de Ambulante, hubo discusiones ahí acaloradas con mis productores. Tengo productores suizos y mexicanos que no forzosamente tenían la misma perspectiva. Los productores mexicanos pues tienen toda la intención de recuperar el dinero que ellos pusieron. No fuimos a buscar el financiamiento a los fondos públicos del IMCINE. Y quieren llegar a las salas para tocar ese público y quizás poder recuperar algo, lo cual es comprensible. Para mí el espacio de la sala de cine tenía más un carácter romántico. La película estuvo concebida para verse en una pantalla grande y creo fundamentalmente, o sea, en el espacio de la sala como lugar para ver las películas, no tiene nada que ver, y estoy convencida. Me podrán decir lo que quieran, pero no tiene nada que ver una película en un cine que verla en tu cama, con 18 distracciones, todos tenemos el teléfono al lado, y en fin, ahí es muy distinto, ¿no? Y tenía yo esa ilusión de sentir la sala. Eso pues no existió ni existirá, y para mí, para muchos, pues, hablo de mí, pero pues muchos nos vemos en este momento, y fue un momento finalmente muy afortunado porque pudo haber sucedido un poquito antes. Hay muchos proyectos que están a la mitad, que están en un momento donde quisieran, que tendrían que ir a filmar con sus personajes y no pueden, y eso está mucho más complicado que nada más ver en dónde la proyectas, ¿no? Eso me parece... pues realmente un motivo de reflexión, que vamos a ver si no nos podemos ver, que vamos a hacer si nos podemos tocar, no podemos hacer películas desde, o sea, no sé, no me interesa, ¿no? Los quiero oler, les quiero ver los zapatos. pero pues de repente había que solidarizarse y pues aceptar la propuesta de Ambulante, y pues peleé mucho con mis productores para decir, vamos, o sea, por supuesto que sí, llevo soñando con estar en Ambulante años, ¿cómo que ahora esto es lo que pasó? Pues al carajo, ¿no? Tenemos que decir que sí, tenemos que ir. Y pues tocamos seguro que tocamos gente que de otra forma, a la que no hubiéramos podido llegar. Sin embargo, pues queda toda esa cosa en una idea. No lo tengo como en una experiencia de cuerpo, de piel, en donde nos vimos y en donde sudamos y en donde el corazón me latió a toda velocidad porque me estaban diciendo tal o cual. Y creo que eso, o sea, que hay que decirlo así, porque hay que luchar para regresar a esos espacios, porque de por sí son espacios en riesgo. Las pequeñas salas
es en donde nosotros nos vemos. O sea, ¿quién va a las grandes salas comerciales en Latinoamérica cuando hace este tipo de cine? Pues nadie, o sea, no sé, Patricio Guzmán. Pero nosotros, si acaso teníamos acceso en algunas salas pequeñas, son esas salas las que hoy nosotros tenemos que salir a defender, y esos pequeños espacios que de alguna forma nos hicieron y que hacen una labor importantísima, llevando a cada barrio, a las esquinas, no sé cuánto, con sillas que ponen y pantallas, y, ¿no?, un trabajo ahí realmente de picar piedra. Hoy creo que tenemos que salir a dar la cara por ellos, a poner 5 pesos, 10 pesos, a ayudarlos a hacer el crowdfunding, porque sí puede ser la estocada final. Y eso pues es muy grave, porque entonces lo que sigue pues es ya solo esas salas que van a resistir y que tienen una línea de programación clarísima, que es el tipo de cine que no hacemos, por el que resistimos y hasta nos peleamos, o Netflix, que pues también me parece grave, aunque pues muchos, ¿no?, en algún momento dado desearíamos que nos vieran en un espacio tan cotizado como Netflix, pero que cuando uno empieza a ver lo que hay detrás, pues finalmente las formas y las estructuras y las búsquedas se repiten y no estimulan. Más o menos por ahí. Ahora, hoy estoy en Suiza, llevamos 2 semanas ya desconfinando, estoy todo el día en contacto con México, porque toda mi familia está allá, con los que están en Cuba, en la escuela en este momento, con todos mis amigos en Latinoamérica, en fin, y se ha relativizado un poco mi sentir, porque está volviendo a abrir relativamente rápido y todo, a la normalidad por la que sí queremos volver. Hay una parte de la normalidad del mundo capitalista y neoliberal que queremos decir, bueno, paren, ¿no? Por eso terminamos así, porque hay cosas que no están bien. Sin embargo, hoy estoy más optimista que hace un mes o dos, porque siento que ahí estamos todos, ahí seguimos todos agarrados de la mano en estos espacios en donde decimos vamos a salir. Gracias, Juliana. Te decía, ¿no?, que este optimismo es un poco así, me imagino que estamos todos, ¿no?, con altibajos. Nunca la intimidad se vio como tan trastocada. Yo quiero hacer una pregunta final antes de pasar a las preguntas del público, y realmente es para todos o para quien se anime a contestarme, porque hay algo en lo que yo pienso mucho. Creo que el cine documental latinoamericano ha dado algunos de los mejores ejemplos de libertad y de experimentación en el cine, en el lenguaje cinematográfico mundial, no solo de nuestra región. Y creo que, si bien es cierto, es muy provechoso para la vida de un cineasta y de sus películas ser seleccionado para laboratorios, para mercados, para sesiones de pitch, ganar premios internacionales, en fin, también me aterroriza un poco pensar que las películas puedan comenzar a parecerse unas a otras más de la cuenta, ¿no? Para satisfacer ciertos criterios de, no sé, lineamientos de la industria, para conseguir los fondos afuera porque no los puedes conseguir en tu país. Yo no sé si ustedes advierten también estos riesgos, y si es que podrían decirme algo al respecto, si ven alguna alternativa. Ustedes también son docentes, de algunos de ustedes. ¿Cómo ven el futuro de sus alumnos en este mundo del cine documental, que empieza a ser tal vez una búsqueda por lo mismo, ¿no? No sé si me permite, yo lo plantearía de otra manera, María, y creo que es importante no obviar esto. Tú estabas señalando, al fin y al cabo Latinoamérica se ha convertido, somos potencia mundial en el cine. Llevamos más de 20 años produciendo, Asia y Latinoamérica son las dos áreas en el mundo donde se ha producido el mejor cine del mundo. El problema más grande es la validación. Es que hay un desconocimiento, incluso nosotros mismos, o sea, ni siquiera nosotros conocemos todo lo que se ha producido. Hay muchísimas películas, muchísimos realizadores que han pasado de noche, para bien y para mal, en el sentido de, para bien, de que muchos realizadores ya no dependen qué pasa con sus películas para seguir filmando. Eso me parece que es de vanguardia en Latinoamérica, esa estructura tradicional de producción, distribución, exhibición. El hecho de separar la distribución y la exhibición y que no afecte la producción es vanguardia en el mundo. Entonces, eso, por una parte, eso es bueno. Ahora bien, pero el problema es que hay muchísimo trabajo, muchísimos realizadores
que llevamos más de 20 años que están totalmente desconocidos. Entonces, yo creo que esta parálisis momentánea mundial es una buena oportunidad para ver hacia atrás todo lo que hemos conseguido. Porque si no hacemos un corte de caja lo más inclusivo posible, vamos a perder muchísimo material y muchísimos cineastas muy importantes en esto, en lo que nos preparamos para lo que viene. Pero para mí, eso es el tema más importante y temas de validación. Y la otra cosa que hemos mencionado aquí, la geopolítica del cine, que para la mayoría de los realizadores latinoamericanos se tienen que exportar primeramente a Europa o a Norteamérica para que poder ser importados de regreso a Latinoamérica. Y en ese juego de ecuación también se pierde mucho material muy valioso, o lo que se valida afuera también se valida por su lado exoticista o por otro tipo de valores que no necesariamente corresponden a las intenciones de los realizadores. Entonces, en esta transición a lo que vendrá, me parece importante también hacer conexiones mucho más directas y replantear las cuestiones de validación en la geopolítica del cine, porque nos afecta a todos y afecta a todos los realizadores de la región. Sí, yo... Me parece fundamental lo que dices, Paola, creo que quieres también decir algo. Yo personalmente no tengo miedo en la serialización, creo que un poco lo que nos ha validado y que ha hecho resaltar el cine documental en general latinoamericano es su punto de vista. Y en esencia el cine documental requiere una mirada, una particularidad. Y yo creo que siempre vamos a estar viviendo momentos históricos de hegemonía, más allá si en un momento dado es un Estado, un Netflix o lo que fuera. Y creo que de alguna manera, por lo menos en nuestro caso como comunidad chilena, el aceptar justamente que la validez está en la diversidad nos ha dado fuerza y nos ha permitido entender que nos tiene que activar a buscar más nichos. Porque nuestra experiencia es que tú encuentras lugares para todas las películas, hay que saber buscarlas, no simplemente aplicar patrones. Es cierto que implica un tiempo, es cierto que es desgaste, pero justamente ahí funciona el trabajo colectivo, porque de alguna manera tienes muchos a la vez buscando y compartiendo esa información. Es como películas de repente de carácter más experimental o artístico. A lo mejor no son los patrones específicos de la televisión, pero están los museos, las galerías, una serie de circuitos alternativos que también a veces generan no solo promoción, sino que también, aunque sea pequeño, beneficio económico. Entonces, de alguna manera yo no tengo tanto miedo, sinceramente, y sobre todo porque, bueno, como antes dije, en Chile particularmente, los creadores también están formando. Entonces, de alguna manera estamos hasta el día de hoy empujando como un valor esa mirada peculiar. Sí me preocupa lo que dice Carlos de la validación, y estoy de acuerdo con él, y la entiendo un poco de varios ámbitos, desde la audiencia que nos valide, y en ese sentido, obviamente que hoy día hay un trabajo complejo, porque la pandemia está afectando. En el caso nuestro, esa visibilidad o validación ha venido desde el parte de la sala, como decía Juliana, de alguna manera de ese encuentro, y eso está congelado, está lamentablemente en un momento muy complejo. Nosotros estamos muy preocupados por la red de salas puntuales en este momento, y cómo apoyar. Pero también creo que hay un tema de Estado, por así decirlo, no solo del público. Creo que nuevamente la pandemia, y me imagino que está pasando en todos los países, está reflejando la fragilidad de la cultura en general. Porque de alguna manera casi todos los recortes cuando vienen crisis empiezan a atacar los fondos del área cultural, y no solo cine, me refiero al arte en general, digamos, ¿no? Y eso a nosotros también nos ha hecho pensar mucho ahora. Nosotros en este momento, obviamente que hay una articulación en este momento en Chile muy fuerte por el sector para ver cómo de alguna manera podemos ayudar a la gente que hoy día no tiene trabajo, o la sala específicamente, pero también se está generando hoy día una unión y conversaciones dentro de las distintas actividades artísticas, teatro, danza, cine, porque también nos estamos dando cuenta que hay que impulsar políticamente que la cultura es un bien público, que no puede estar todo el tiempo dependiendo, porque eso afecta a todo. Entonces creo que hay un trabajo de validación ahora muy importante, pero a muchos niveles, que nuevamente la pandemia está dejando en evidencia lo frágil de nuestro sector, digamos, más allá de las condiciones como normales, por así decirlo, que ya en sí mismas siempre son frágiles. Eso. ¿Alguien quisiera? Luis. Sí, digo, no, nosotros desde, como con Paola, que hace tiempo que nos vemos y que trabajamos, desde la plataforma como del Doc Montevideo, del Doc SP, trabajamos para el fortalecimiento del sector, para la capacitación, para generar los puentes y encontrar los caminos de que la actividad sea sustentable. Pero es una actividad también muy particular, ¿no?
Y a veces es muy difícil encontrar particularidades de, sobre todo del documental, porque entramos a veces como en los parámetros de la industria, y entonces cuando se habla de la industria del cine se mira la referencia de Hollywood, y nosotros estamos en un ámbito donde sí es una industria creativa, pero que tiene mucho de lo artesanal también. Es un artesano particular porque trabaja con tecnología, y trabaja con elementos de innovación, de construcción de lenguaje, pero esa forma de producción, sobre todo en el documental, y el documental que tenemos más próximo en el Doc Montevideo y en el Doc SP, yo no tengo ese miedo a la padronización y a los esquemas. Creo que sí, lo que surgen son corrientes, pero como pasa en otras disciplinas artísticas, que la referencia, porque aparece una luz muy fuerte, pero de otro creador, o que trajo una forma, que trajo una voz, que trajo un estilo y me inspiró. Y en el arte, la copia, la imitación, hasta encontrar uno su voz y su camino, es parte como del proceso. Lo veo más desde ese lugar que de una padronización desde la industria o desde una necesidad comercial. Sí existen esos players en el mercado y que buscan encontrar las recetas de éxito, pero sabemos cómo no existen esas recetas y cómo hasta grandes producciones intentan replicar una cosa y después no funciona. Y creo que también relacionado a eso de la convalidación, y creo que hoy en día, y esta pandemia también nos trajo esta posibilidad de hoy, estamos aquí todos reunidos en diferentes países, en diferentes ciudades, compartiendo ideas, formando parte de una comunidad, y esto que lo experimentábamos hace mucho tiempo, que lo ejercitábamos en la comunicación, en la construcción de redes, ahora fue como ¡pum!, un golpe así abrupto, y nos trajo a todos en una proximidad mayor, ¿no? Y entonces, sí, hay lugares de referencia, sí, hay lugares que te dan un lanzamiento o un posicionamiento frente a lo que decía Carlos, frente a la prensa, frente a los medios, que podés llegar, pero ya las redes que nosotros tenemos aquí mismo, en los que estamos representados, son un fuerte canal, y esto, como la experiencia de Ambulante en Casa, con ese éxito de views de las películas a disposición. Hoy temprano de mañana hablé con la televisión de la ciudad de Montevideo, que está programando películas de la Cinemateca, porque la Cinemateca cerró las salas, y entonces encontraron como una forma de ahí y ellos no están, también los canales de televisión están produciendo muy poca cosa, y están encantados porque lograron un rating que no tenían, y descubrieron que el cine en la pantalla y el cine que la Cinemateca ofrecía tiene un montón de gente fan, interesada, que lo quiere seguir. Entonces creo que no tenemos que desistir. Sé que a veces la parte de la distribución es muy desgastante y a veces es muy traicionera, porque hacemos lo mismo y el resultado es totalmente distinto. Hicimos toda la campaña, nos esforzamos, hicimos todo, y después, pero no hay que claudicar. Y para cerrar, una experiencia que así me tocó en el corazón y me encantó, fue en Manaos el año pasado, participando en un encuentro audiovisual bien pequeño, de unas 50 personas, para fortalecer las redes audiovisuales del norte de Brasil, ahí dentro del Amazonas, ¿no? Para las referencias cinematográficas, el universo de Fitzcarraldo. Una sala de cine creada por un emprendedor, una persona del teatro y la danza, que montó en una casa una sala de cine, que puso un bar con 20 lugares, estaba pasando las mejores películas de Brasil, estaba llenando, y era eso, eran 20 lugares.
y hizo todo el camino y entró en el universo, dialogaba con los agentes de ventas más importantes de Brasil, con todos, y era una sala así, pero la acción que él cumple y la construcción que él está logrando en ese lugar y la construcción del entramado social también a partir del cine que se puede generar es muy rico y esas experiencias nos dan a todos ganas de decir, vamos a abrir un pequeño cine, vamos a hacer esta experiencia también presencial, vamos a sentir el sudor también del otro, verle los zapatos, como decía Juliana. Gracias a todos. Pasemos ahora a las preguntas del público. Megan, te paso la palabra para recoger algunos de los comentarios de la gente que nos está escuchando y viendo en algunos lugares del mundo. Super. Primero digo que hay como 175 personas viendo y son de Madrid, Ecuador, Ciudad de México, Chile, Nueva York, Oaxaca, Chiapas, Jalisco, Veracruz, Querétaro y varios más. Hay una pregunta que creo que es para Carlos, pero vemos si más quieren mencionarlo o contestarlo. Es de José de Jesús Valentín Hernández. Dice, ¿por qué cines documentales latinoamericanos? ¿Hay estilos de realización por países o regiones? Sí, te digo a ti, Carlos, porque dijiste esta frase. Sí, no, y creo que de hecho, nada más tocamos la punta del iceberg, porque no mencionamos, por ejemplo, hay una beta del cine de no ficción muy importante que se está produciendo y comercializando desde las artes plásticas. No sé, pienso en Cao Guimaraes, Beatriz Muñoz Santiago, Regina José Galindo de Guatemala. Hay todo también una comunidad de artistas plásticos que están haciendo cine de no ficción que también entran por otra parte y que también ellos no están entrando al circuito del cine documental. No entra necesariamente al circuito de festivales ni de comercialización. También hay otros cineastas que están usando herramientas del cine de no ficción en el cine de ficción, que también hay algo también ahí muy interesante. También creo que hay muchas, ya esas fronteras también se están saltando ya todo el tiempo, pero otra vez, por la comercialización siguen siendo en canales muy diferentes. Entonces, a eso me refiero con la diversidad de planteamientos. Y entonces, y en muchos países, sobre todo en los grandes, estos artistas y estos cineastas coexisten al mismo tiempo. Pero muchas veces ni siquiera en las plataformas de curaduría se conjunta el trabajo. O sea, para mí hay una parte muy importante que falta de curaduría, como parte de este censo del que hablaba de todo lo que se ha hecho, habría que crear nexos mucho más directos entre la producción, porque hay mucha producción tal cual que se comercializa, se valida por canales diferentes y no hay comunicación directa, incluso en los mismos países. Cine y video indígena, que también Ambulante ha apoyado muchísimo. O sea, hay un gran problema del mundo del cine es que está fragmentado por narrativas, por territorios, y entonces creo que también es parte del reto cómo crear comunicaciones directas, puentes directos entre todas estas producciones tan diversas. Ahí tenemos una asignatura pendiente, sin duda, los programadores, las programadoras. Tengo una pregunta para Juliana, de Claudia Lizardo. Ella te dice, pensando específicamente en el contexto cubano, donde la libertad de expresión sigue siendo un tema complejo, ¿cómo se aborda desde la cátedra en la Escuela Internacional de Cine y Televisión un asunto como este para tratar temas políticos o incluso incómodos para el sistema? Bueno, en la cátedra documental y en la escuela en general se lucha por una libertad total. La escuela fue concebida por sus creadores, ¿no? Fernando Birri, Gabriel García Márquez, de la mano, por supuesto, de Fidel Castro con el apoyo, ¿no? En ese momento. Pero de entrada en un lugar remoto, estamos a una hora de La Habana buscando quizás una independencia con el ICAIC y pues yo misma fui testigo cuando fui alumna ahí de Birri todavía vivo, caminando por la escuela y motivando a los estudiantes a hacer y decir exactamente lo que se les da la gana. Es la realidad hoy, aunque Cuba sin duda es otra, desde que pues estas grandes figuras desaparecieron y desde que pues los grandes herederos del futuro cubano son los jóvenes que no han visto quizás
los mejores frutos de la revolución o no los han podido ver porque pues, en su juventud les ha tocado vivir una absoluta tragedia. Pero bueno, como ejemplos de que en la cátedra y en la escuela se hacen películas críticas, está Los Herederos, un cortometraje de un joven cubano, Luis Alejandro Llero, más crítico, no sé, y pues está totalmente respaldada por la producción de la escuela, por el Departamento de Festivales que la envió para que se viera en todos lados, ha tenido una carrera increíble ese documental. Y entonces, bueno, es por supuesto que es delicado porque la escuela se mantiene en gran medida con el apoyo del gobierno cubano y es complicado pues escupir en la sopa en la que uno está comiendo, ¿no? Sin embargo, creo que los cubanos tienen la legitimidad de elegir el rumbo que les plazca. A mí me parece quizás más delicado y el trabajo que yo hago de simplemente levantar banderas, ¿no? Cuidado por aquí, cuidado por allá, cuando estoy trabajando con estudiantes que no son cubanos, que llevan menos tiempo realmente empapándose de esa realidad y que pues tienen que estar seguros de su legitimidad para referirse y para asumir una postura política. Pero libertad total, estamos ahora buscando a los, bueno, eligiendo a los nuevos candidatos, o leyendo más bien las candidaturas de los nuevos eisetebianos para la próxima generación, y sin duda habrá cubanos, me parece importante que haya cubanos en esta escuela tan diversa y en esta escuela internacional para que puedan seguirse formando esas voces desde Cuba. Tengo uno de Diego Moncada desde Bolivia, de Cine Clubcito. Pregunta, ¿qué posibilidades ven de conectar y reforzar posibilidades de visibilización en torno al cine a través de Cine Clubes, dadas sus flexibilidades y posibilidades de crear redes o comunidades diversas y pequeñas? Quizá Paula, porque tú trabajas sí, mucho con Cine Club. Tenemos relación, yo creo que son fundamentales. En Chile tenemos una experiencia que ha estado apoyada por la Cineteca Nacional en nuestro país desde hace varios años y tiene una red de cineclubes a lo largo de todo el país y es muy interesante porque justamente son más bien ciudades que no tienen acceso en general al cine o poblaciones y se empodera tanto al profesor de alguna manera y obviamente a los chicos. Y lo interesante es que toda esa red la hacen a través de cine chileno. De alguna manera la Cineteca compra algunos derechos de exhibición, se generan guías de alguna manera de apreciación cinematográfica y de otros temas, y eso ha sido fundamental, digamos, está funcionando de manera bastante bien, bueno, hay que ver qué pasará con la pandemia, pero ha sido un articulador muy importante para la visibilización de contenido y también para la generación de nuevas audiencias. Y en ese sentido yo creo que el Cine Club sigue siendo hoy día fundamental. Creo que a la larga todo se liga también con un poco lo que ronda la conversación. Nosotros no tenemos modelos sistematizados, son más bien experiencias distintas y artesanales desde cómo producimos, cómo distribuimos, etc. Y en ese sentido yo creo que el impacto se va creando más de una manera colectiva, justamente así, poco a poco, ¿no? Como un efecto mariposa de alguna manera. Y ahí creo que los cines y clubes son fundamentales. Digamos, por lo menos nuestra experiencia, todo el sector los está de alguna manera validando y tratando que se potencien con mayor fuerza y tiene resultados. Oye, María y Megan, perdón, dije Los Herederos de Llero y es Los Viejos Heraldos. Me quedé ahorita cuando dije eso. Los Viejos los Heraldos. Los Herederos de Polgovsky. ¿Eh? Es que ayer estaba pensando en eso y hablando de Los Herederos de Polgovsky. Pero Los Viejos Heraldos, por si alguien la quiere buscar, de Luis Alejandro Llero. Tomamos nota. Luego también en el chat se quedan algunas ideas de las que están aquí mencionadas para poder volver a sus referencias, a las películas que han comentado. Manolo, Alexia Chávez tiene una pregunta para ti. De acuerdo a la experiencia ecuatoriana de la eliminación de oficinas y limitación de recursos que apoyan al cine, y ante la posibilidad de que en México suceda lo mismo con la derogación de estímulos como Fidecine, Foprocine, ¿cómo podría actuar la comunidad cinematográfica en México para defender estos estímulos? ¿Cuáles han sido los impactos a corto o largo plazo de las decisiones del gobierno de Ecuador?
Bueno, la decisión en Ecuador es una decisión del 8 de mayo, o sea, tenemos 2 semanas que tomaron esta resolución y estamos todavía estamos recibiendo, digamos, sintiendo el golpe y viendo cómo reaccionamos. Yo creo que hay que movilizarse y hay que defender esos espacios como garantes de la libertad de expresión, justamente de la posibilidad de seguir produciendo en libertad, que eso es lo que garantiza hasta ahora lo que aquí llamamos el ICA, el Instituto de Cine. Creo que hay que movilizarse y organizarse. Uno de los problemas que tenemos en el Ecuador es que los cineastas y los trabajadores del audiovisual nos cuesta mucho movilizarnos políticamente. Sí hay un ambiente de que lo que hemos conquistado es tan poco, pero a la vez tan frágil, que si nos portamos mal, nos lo quitan. Y entonces el comunicado que lanzamos, por ejemplo, hace una semana, era sumamente cauteloso, ¿no? Y tibio, y respetuoso de no enojar a nuestro ministro de Cultura, diciéndole que lo que acaba de hacer es una aberración. Y no decírselo con las palabras con las que había que decírselo, ¿no? Entonces hay que movilizarse y no perder ese sentido de lo político, de que tenemos que luchar, ¿no? Me parece fundamental diversificar las fuentes de financiamiento, eso es algo esencial. Creo que apelar a los gobiernos locales, apelar a la cooperación internacional, buscar otro tipo de fuentes de financiamiento es siempre importante, el crowdfunding. Hay algunos proyectos en Ecuador que se están ahora mismo movilizando por esos caminos y creo que eso también hay que copiar un poco de todas estas experiencias del periodismo alternativo que está buscando financiarse a través del periodismo de investigación, ¿no? A través de contribuciones de la gran audiencia a la que ahora se puede llegar a través del internet, y creo que ese es un camino que también deberíamos explorar. Pero frente a los recortes, movilizarse. Y creo que es importante que en este tiempo de pandemia, como decía Juliana, luchemos contra el miedo que nos están inoculando de estar juntos, de volvernos a encontrar en las salas y en las calles. Eso es muy importante. Yo creo que está bien preocuparnos por la salud pública, pero es parte de la salud pública volvernos a reunir y a mirar y a conversar. Porque si realmente nos creemos, si nuestra audiencia se cree el cuento de que somos peligrosos, de que es peligroso hablarnos los unos a los otros en viva voz y en presencia viva, pues estamos liquidados, ¿no? Entonces creo que hay que luchar contra esa, y en ese sentido sí hay que volver a la normalidad de saber encontrarnos. Me gustaría complementar algo también a lo que dicen por la pregunta que hacía esa persona, que también es importante traer un poco los números del propio sector, porque hay una lucha que es en relación a los espacios, en el ámbito de la cultura y el valor cultural y demás, pero es un sector que mueve la economía, y hay estudios bien, bien interesantes. En Brasil, Abravi tenía de cada inversión, cada real que ponía el gobierno, se generaba un real y medio directamente en el sector, y 3 reales y algo se movían de forma en el entorno de ese. Y después, por otro lado, muchas veces hay un discurso que a veces cobra mucha relevancia, que es, no, bueno, ¿cómo vamos a estar incentivando esto? Estamos dando dinero público para esto o para aquello. Y ahí se pierde de vista otros sectores de la economía y de la industria que tienen exoneraciones fiscales enormes. Y la cultura, las exoneraciones fiscales que tienen son muy pequeñas comparadas con otros sectores, sectores de exportación, sectores del agro, no sé qué. Entonces, a veces los números, cuando se dicen de forma separada, crean un impacto y se genera un consenso o una ola en una dirección, y a veces es necesario ver como la foto
más amplia de la economía y de los retornos que traen cada una de las cosas, y cómo se distribuye esa nueva riqueza que un sector genera. Y entonces en el audiovisual esa inversión se distribuye mucho y llega a muchos lugares. Y esa es una particularidad, y creo que es algo que en cada lugar precisamos conocer esos números y cómo se contrastan con otros sectores y cómo repercute, porque tiene que estar también sobre la mesa a la hora de discutir y de conversar y de llegar a un acuerdo. Muy interesante. Tenemos una última pregunta de Katia Muñoz. Digo, hay varias, pero por tiempo tenemos una última pregunta. Ella pregunta desde Querétaro: ¿cómo ven la cooperación del documental latinoamericano con los otros continentes o con otros continentes? Juliana tiene un coproducción, entonces, pero hay un diálogo entre distintas regiones y el cine aquí. Compleja la pregunta, porque pues hay diferentes modelos, ¿no?, en los cuales encontramos financiarnos. Dependiendo de los realizadores, pues hay una mirada hacia Europa como los grandes referentes, y hay otros realizadores que tienen más bien que siguen la línea pues originalmente británica y después norteamericana, ¿no? Gringa, finalmente los americanos somos nosotros. Ahora, yo lo que siento es que pues cada vez más hay foros de formación, laboratorios en Europa, en donde hay latinoamericanos y nos encontramos ahí, donde nos estamos formando, donde pues nacen nuestros proyectos como semillas y pues después florecen, y entonces esos vínculos pues quedan por siempre y pues los lazos ahí están, ¿no? Creo que pues cada vez más somos voces, pues sí, como decíamos originalmente, más diversas y quizás también más discretas. Es complejo, porque ya siento que nos hemos alejado un poco de ser los grandes doc stars, ¿no?, que hubo en algún momento, pero somos más y simplemente pasamos más rápido, pero bueno, pues el mundo se ha achicado. Entonces, por supuesto que las conexiones van mucho más rápido. Ahora, no sé, porque claro, habría que ver qué, y eso sería interesante, qué televisoras están realmente comprando los documentales latinoamericanos, porque eso sí, pues no solo da una difusión, sino que da ganancias y permite que la máquina siga girando. Estoy segura que sí, ¿no?, que no solamente dentro de las coproducciones se venden, hay grandes mercados en donde esas películas existen para que sean visibles para los distribuidores de las grandes televisoras europeas, que tienen la ventaja de poder comprar documentales para que el público los vea, pero sin duda creo que estamos cada vez más presentes pues para decir quiénes somos, ¿no?, y para mostrar una cara de Latinoamérica que nos parece real. Muchas gracias, Juliana, y gracias a todos. Lastimosamente se nos acabó el tiempo, pero quería agradecerles a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Bueno, Manolo desde Quito, aunque él enseña en la Universidad de las Artes de Guayaquil, una ciudad que ha sido muy golpeada, igualmente Nueva York, São Paulo. Así que toda mi solidaridad para ustedes, todo mi cariño para el público también en México. Si es que alguien nos oye desde Veracruz, hubiera querido que esta conversación sea en Jalapa. Pero bueno, el año que viene tendré el gusto de verles a ustedes, a mis queridos colegas de Deambulante. Me quedé con las ganas de verles, pero bueno, tenemos todavía un año para festejar nuestros 16 juntos. Gracias a todos y bueno, nos veremos en algún momento y nos daremos un abrazo. Chao, Megan, y qué bueno verte. Te dejo con la palabra final. Se me olvidó el micrófono.
No, muchísimas gracias a todos. María, te extrañamos. Muchas gracias al staff, al público, a los voluntarios. Y solo un anuncio que todo el día está disponible para Sama hasta que se acaben los pases. Y se trata de la vida de una mamá y periodista en Siria durante la guerra. Fue nominado por un Oscar. Y a las 9 de la noche, hora México, hora Ciudad de México, tenemos un encuentro en vivo otra vez por Zoom y Vimeo y YouTube sobre qué pasa en Siria con varios invitados. Entonces espero que conecten. Y muchas gracias a todos y adiós. Gracias. Gracias. Bye.